contentos con el Señor porque están cada uno de ustedes aquí. Amén, porque el Señor les ha traído, mi hermano, porque el Señor les ama. Hermanos, nos tocó una parte muy, muy especial a nosotros, a los cuales nos sentimos muy honradas. Amén, Norma. Queremos a estos momentos, hermanos, dar un reconocimiento muy especial a la primera dama de esta iglesia, nuestra hermana Juanita Izaguirre. Amén. El Señor ha puesto en nuestro corazón, hermanos, darle un reconocimiento especial. No que ella lo necesite, mi hermano, sino que siempre, mi hermano, es bueno hacer saber a las personas lo mucho que las amamos, lo mucho que las respetamos. Amén. Y hermanos, le voy a pedir a mi hermana Juanita que pase para enfrente. Yo creo que todos los que estamos aquí la conocemos, amén. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Gracias. Gloria a Dios. Queremos que se detenga aquí un poquito, amén. Queremos decirle a nuestra hermana Juanita a estos momentos de que tenemos muy en cuenta, amén, todo lo que ella hace por el ministerio, amén. Queremos decirle de que estamos muy conscientes de que si el siervo de Dios, amén, puede seguir adelante, es por el apoyo incondicional que mi hermana Juanita siempre le está dando, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Se pueden decir muchas cosas, mis hermanos. Yo creo para las personas que dicen, quizá nuestra hermana Juanita nunca pensó que fuera a estar al lugar donde está ahora. Yo creo que mi hermana Juanita hace años, mi hermano, que ya miraba, amén, por esa visión, hasta donde el Señor los ha llevado a ella y a nuestro pastor. Que cuando nuestro pastor está bien, mi hermano, es porque nuestra hermana Juanita lo hace sentir así, amén. Y en estos momentos, hermanos, yo quiero invitar que abran la palabra del Señor en el Apocalipsis 3:8. Traemos unas palabras que Dios ha puesto en nuestro corazón para nuestra hermana Juanita, una palabra de aliento, amén, para su vida. Le damos gracias al Señor porque está aquí su hermana con ella, nuestra hermana, amén, Alma. Nos sentimos muy honrados, amén, que esté aquí con nosotros y nos da mucho gusto que esté acompañando a su hermana, amén, en la carne, nuestra hermana Juanita. Dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Amén. Porque cuando Dios abre una puerta, mi hermano, nadie la puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya. Y ha pasado el tiempo, mi hermano. Ha pasado el tiempo. Y nuestra hermana Juanita sigue guardando, amén, su nombre, sigue guardando su palabra, mi hermano. Y hablando de tiempo, mi hermano, le hemos querido hacer un regalo muy especial de parte de toda la iglesia que lo estará recibiendo en estos momentos, de las manos de una personita, la cual es muy especial para la familia pastoral, amén. Nuestro hermanito Isaac Izaguirre. Está dando su regalo, amén. Le voy a pedir a Isaac que se quede aquí enfrente para que se tome una foto con su abuelita, amén. Quédate aquí también. Gloria a Dios. Y es algo bien pequeñito, mi hermano, pero es algo simbólico, amén, de parte de toda la iglesia, con mucho cariño, con mucho respeto, y decirle a mi hermana Juanita que sí sabemos, amén. Sí sabemos lo que significa, mi hermano, es estar detrás del siervo de Dios, amén. Muchas veces cuando, mi hermano, nosotros no estamos ahí, mi hermano, esta es la persona que el Señor usa, amén, para darle una palabra a nuestro pastor, amén. Y nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por tenerla como pastor. Una mujer llena de sabiduría, mi hermano, que nos pide de ejemplo a muchos de los que estamos aquí, amén. Gloria a Dios. No sé si nuestra hermana Juanita quiere decir algunas palabras. Amén. La tenemos ahorita como Miss America, Miss Universe. Con ese ramo. Amén. Y le quiero dejar el lugar a ella para que diga.